Muy buenas tardes, todos los estudiantes del tercer grado de primaria de nuestro colegio San Juan Bosco. El día de hoy vamos a trabajar con la unidad número 4. Vamos a leer a continuación una lectura que es una carta. ¿Alguna vez han recibido o han escrito una carta para un Le escribí a mi mamá. Muy bien. Ok. ¿Ya le han escrito una carta? A ver. A su mamá. A su mamá. Yo le a mi mamá y a mi papá. Muy bien. A ver, ¿y cuáles serían los motivos por qué realizaron la carta? A ver, Cajol, ¿tú le has realizado una carta a mamá o a papá? ¿Por qué motivo? A ver, ¿por qué motivo le hicieron la carta a mamá o a papá? Yo le hice porque les quiero mucho. Porque le quieres mucho, muy bien. ¿Por qué más? A ver, ¿cuáles serían los motivos para felicitar a... por su cumpleaños? Muy bien, una carta de felicitación. Excelente. Por Navidad, por año nuevo. Miren, escúchenme, el detalle de la carta ha ido sido desplazada, ¿por qué? Por los teléfonos móviles. Ahora sencillamente yo envío un WhatsApp y listo. Pero ese detalle de crearle una carta a mamá, sorprenderla o a papá, es muy, muy especial e interesante. Muy bien, chicos, veamos ahora. Vamos a leer atentamente. Escuchen atentamente. Y vamos a identificar cuál es la motivación del emisor. A ver, ¿el emisor quién es? El creador. El creador, pues el que va a crear la, el que va a emitir la carta. A ver, Dariel, ¿y quién es el emisor? El emisor es el creador. El creador de la carta, excelente. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a iniciar la lectura. A ver, vamos a leer algunos, vamos por el orden de la lista. Si no alcanza a leer la carta entre todos, las preguntas más adelante las vamos a realizar entre todos. Sí, Abigail, inicia la lectura, por favor. Ok, Miss. Lima, 15 de marzo de 2020. Acá. Querida sobrina Alba, espero que al recibir esta carta todos se encuentren bien por casa y disfrutando de los últimos días de verano. Muy bien, gracias. Adrián, continúa. El motivo de escribirte es para felicitarte porque hemos visto en televisión el reportaje que te hicieron a ti y a tus amigas. Muy bien, desde mi corazón. Continúa, Adriana. Del colegio con la compañera, con la
campana. Vamos a la playa, pero a una playa limpia. Ustedes van por la playa de Tumbes limpiando las y... Allí, desde mi corazón. Almendra, continúa. Almendra, continúa, por favor. ¿Dónde mis Siga la lectura en el libro, por favor. Allá, enseñando a los bañistas a depositar los desperdicios en los techos, en los tachos. Continúa. Contenedores o simplemente llevando bolsas para almacenar sus desechos. Gracias. Continúa, Alondra, por favor. Alondra. ¿Sí? Continúa la lectura, por favor, acá. Sí, mi hermano. Mi hermano debe estar muy orgulloso de ti, ya que con esa campaña están contribuyendo al bienestar general y al conversación del medio ambiente. Muy bien, gracias. Continúa, Álvaro, por favor. Ya dije, te cuento que un mes estaremos visitándolo. Tus primas están muy emocionadas por verte y ayudarte en tu campaña. Muy bien, allí corazón, gracias. Continúa, por favor, Ariana. No tiene audio. Ok, Ariana no tiene audio. Dariel, un momento, chicos. Vamos por el orden de la lista. Asala, continúa. Yo escuché Dariel, que usted dijo de... Y luego Asala, adelante, okay. Daniel. Acá. Ya. Tienen muchas ideas que quieren compartir. Dice para que las personas tomen conciencia de que debemos tener las playas limpias en cualquier época del año y proteger de esa forma las especies marinas. Muy bien, gracias. Asala, por favor, ¿nos ayudas? Asala. Asala. Muy bien, chicos, continuamos. Adele, ayúdame a leer acá, por favor. Saludos a todos. Nos vemos pronto. Acá, tú. Tía no Elia. Muy bien, tu tía no Elia. Gracias, corazón. Muy bien, chicos. Vamos entonces, ya realizada la lectura, vamos a investigar y a escribir el nombre de algunas playas del norte de Perú. A ver, playas del norte de Perú. A ver. Fernanda, ¿me puedes decir qué dice esta chica que está acá? Me encanta ir a la playa. Me encanta ir a la playa. A ver, ¿quién de ustedes les encanta ir a la playa?
Luis es mi amigo para llegar a la playa. Excelente, a ver. ¿Cuáles playas del norte han ido o conocen? Nancy. Dime, Nancy. La playa Punta Sal. Ok, y Punta Sal, excelente. A ver, otra playa. Punta Sal. Es una playa bellísima. De Chorrillos. Chorrillos o Zorrillos. ¿Cómo se llama? Chorrillos. Chorrillos. León dormido, León dormido. ¿Se llama así? Sí, sí. León dormido. Queda en el norte. Queda en el norte, pregunto. A ver, tenemos una que se llama Zorrillos. Tiene que ser del norte, Zorrillos. A ver, ¿alguien más? ¿Alguna más? Mis otras La playa de Ica, de Ica. Pregunto, ¿eso queda en el norte? ¿Qué libro es eso? Corazón, estamos en el libro de actividades, página 6. Mangora. Excelente. Playa del norte. Mangora. Pimentel, muy bien. Es agua dulce, excelente. Naplo, pimentel. Miren, qué playas tan hermosas están mencionando el día de hoy. Titicaca. Eso no queda por acá. Muy bien, chicos. Hemos mencionado algunas de las playas más resaltantes, momentos. A ver, más resaltantes que quedan ubicadas al norte del Perú. Muy bien, vamos ahora con la siguiente actividad que vamos a realizar. Fernanda, por favor, léeme acá, cariño. Vamos a realizar la búsqueda en el significado de estas palabras y acá vamos a realizar un sinónimo y un antónimo de cada uno. A ver, dime, Nancy, de la opción A, ¿qué dice acá? El sinónimo, amante, mancebo, amado, caro. Muy bien. Adelante. De querida, entonces podría ser. Luis, una pregunta. En la investiga, ahí dice Zorrillos. ¿O es Chorrillos o Zorrillos? Zorrillos. Allá. A ver. Nancy, Adrián. ¿Cuál es el significado de querida?
¿Qué es querido? Amante, mancebo, amado, caro, directo. Excelente, ese es su significado, lo que significa la palabra querida. Ahora, ¿cuál es un sinónimo de querida? Sinónimos, una palabra que... Amado. Amado, respetado, estimado. Bien. Ok, vamos a escribir acá estimado o estimada. Estimado. Estimada, porque mira, esta termina en femenino. No puedo colocarlo acá en masculino. Sería estimada. Estimada. Muy bien. Ahora un antónimo, que sería... Odiado, despreciado, bien, estimado es el sinónimo. Ahora queremos un antónimo. Odiado. Aborrecido, odiado. Muy bien, vamos a solo colocar una. Muy bien, vamos ahora con la palabra felicitar. ¿Quién me dice que es felicitar? Feliz. Feliz. Solamente. Felicidad. Felicitar. Muy bien. A ver, felicitar, un sinónimo de felicitar. Felicidad. Felicidad. Elogiar. ¿Qué más? Feliz. Feliz. Animar. Ánimo. Animar. Alagar. Alagar. Elogiar. A ver, por favor. Alagar. Estamos llevando, chicos. Muy bien, vamos entonces a un antónimo de felicitar. Antónimo. Recuerden que felicitar es, su sinónimo es elogiar. Ahora un antónimo que sería lo contrario. ¿Cómo? Aprobar. A ver. Suerte. Suerte. Playa. Suerte. Es lo contrario de felicitar. Infelicidad. Excelente. Muy bien, entonces este es un felicidad. Asertivo. Infelicidad. Es todo lo contrario a felicidad. Infelicidad. Muy bien. Por favor, vayan copiando conmigo, ¿sí? No olvídenlo. A ver, limpiar. ¿Qué será limpiar? Limpio. Limpieza. Organizar. Excelente. A ver, y ahora un sinónimo, chicos, un sinónimo de la palabra limpiar. Limpio. 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 Asear. Asear. Balear. Higienizar. Pulpa. Pulpa. Excelente.
¿Qué más, chicos? Vamos a colocar Lucio. Lucio. Excelente. Dime. Uno es algo que está reluciente de limpio. Por ejemplo, cuando ya la casa está recién limpia, todo está pulcro, todo está limpiecito. Muy bien. Ahora vamos a lo contrario. Una sucio. Muy bien. Desordenado. Hablamos todos. En el video. ¿Qué me dices, Ariel? Sucio, muy bien. Dice limpiar, no limpio. No importa, corazón. Es un antónimo de limpiar. Es lo contrario. Pero si yo coloco sucio, escuchen la acotación que ahí era que quería llegar. A ver, este es nuestro compañero. Si acá dice limpio, voy a colocar sucio. Pero como dice limpiar, ¿qué debo colocar acá? Sucio. De la palabra. Muy bien, Tiago, excelente. Ensuciar, entonces. Ensuciar. Muy bien. Ok, chicos, ahora almacenar. ¿Qué será almacenar? Muy bien, vamos entonces. Un sinónimo de almacenar. Amanecida. Almacenar. ¿Fotos? No, almacenar. Vamos a buscar el significado primero. Estamos. No es amanecer. Es almacenar. Almacenar. Es guardar las cosas. Escuchen. Es guardar las cosas en un almacén u otro lugar. Guarda. Generalmente de forma ordenada. Por favor, un momento. Voy a llamar por nombres. Almacenar, entonces, es guardar en un otro lugar de forma ordenada para poder conservar las cosas o los elementos que quiera guardar allí. Muy bien. Ahora, un sinónimo de almacenar. Guardar, juntar. Guardar, juntar. Acumular, agregar. Muy bien. Acoplar, acopiar. Muy bien. Mi amor, eso es de amanecer. Acá estamos con almacenar. Muy bien. Acopiar. Y ahora un antónimo. Un antónimo. Lo que sea lo contrario. A ver. Si yo estoy almacenando, guardando, lo contrario, ¿qué sería? ¿Qué sería lo contrario? Desordenar. Escúchenme.
Desordenar es, si yo lo dijera acá, ordenar. Pero estoy diciendo almacenar. Guardamos. Repartir. Muy bien. Repartir. Excelente. Muy bien. ¿Por qué? Porque si yo estoy almacenando, por ejemplo, cumpleaños. Ya, nuestro compañero nuevo, bienvenido a Corazón Clases. A ver, cumpleaños ya. Y su mamá compra muchos dulces por mucho tiempo y ella va almacenando. Pero el día de la fiesta, la mamá empieza a repartir. ¡Excelente! Y ahora, ¿quién me da el concepto de conservar? Conservar. Repartir. Hacer que es una cosa se mantenga en buen estado, guardándola y determinadas. Un momento. Adrián. Mantener. Mantener. Conservar. Su sinónimo sería preservar. Preservar, muy bien. Mi sinónimo sería perder. Perder. Una sola vez. Perder. Gracias. Una sola vez. Perder. A ver. Abigail. Almendra. Daniel. Adrián. Miss. Una sola vez. ¿Cuál es el antónimo de conservar? Perder. Muy bien. Perder. Excelente. ¿Mis, se puede decir algo? Dime, corazón. ¿Mira, puedes decir que los niños no griten? ¿Qué tanto gusto que hacen acá en el laptop? Excelente, muy bien. Sí. Chicos, al momento de participar, ahora voy a levantar la mano o voy a escribir al chat. Mis, ¿puedo? Y yo los voy a hacer participar, ¿sí? Ok, vamos ahora. Terminen de copiar, por favor, para poder avanzar. Miss. Dime, corazón. Ya terminé. Por favor, terminando. Miss, ya terminé. ¿Quién terminó? Se espera un momentito para avanzar. Jan, por favor, léeme acá, cariño. Ya no sé quién. Ya. José Vilches, por favor, léeme acá, corazón. José Vilches. José Vilches. Cajol, léeme acá, por favor. Ya. Dice
Formula y responde preguntas relacionadas con cada parte de la estructura del texto. Preguntas-respuestas. Muy bien. Vamos a formular y a responder preguntas que están relacionadas con cada parte de la estructura del texto. Muy bien. Veamos acá. ¿Cuál sería la primera pregunta? La primera pregunta sería, ¿cuál es la fecha y la hora? ¿Cuál es la fecha? Perdón, fecha y lugar. ¿Cuál es la fecha? Es la fecha y... La siguiente pregunta podría ser... ¿A ti, Gonzalo? Mi, la siguiente pregunta, después de... Perdón, la siguiente pregunta, después de lo que dice, ¿cuál es la fecha y lugar? Puede ser, ¿a quién está dirigido el texto? Muy bien, Nancy, pero vamos primero a formular y a dar la respuesta a esto, ¿sí? Anda copiando, por favor. ¿Cuál es la fecha y el lugar de emisión de la carta? De emisión de la carta. A ver, chicos. Por favor, observen la carta y me dicen cuál es la fecha y el lugar. La fecha es 15 de marzo del 2020 y el lugar es Lima. Muy bien, Kaori y Maciel, por favor. Kaori y Maciel. Dígame cuál es el lugar y la fecha de la emisión de la carta. Lugar y fecha de la emisión de la carta. Estoy preguntando a Kaori. 15 de marzo de 2020. Excelente. 15. Lima. Excelente. Anotamos entonces. 15. 15 de marzo, pero 15 de marzo. 15 de marzo de 2020, Lima. Marzo lo debo escribir con mayúscula o sin mayúscula. Con mayúscula. A ver, ¿los meses del año se escriben con mayúscula? No, minúscula. Meses del año no se escriben con mayúscula. Entonces se escribe 15 de marzo de 2020, en Lima. Lima sí se escribe con mayúscula por ser la capital. Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. Mi, no sé cuál puede ser la siguiente pregunta. Corazoncito. ¿A quién está dirigido la carta? Muy bien. ¿A quién está dirigida la carta? Entonces, al papá. Ya va, un momento. ¿A quién está dirigida? Pues, escúchenme, si el que está redactando la carta es el emisor, el que la está recibiendo, ¿quién es? El receptor. El destinatario, muy bien. Entonces, colocamos acá la segunda pregunta. Segunda pregunta. ¿Quién es el destinatario? ¿Quién es el destinatario? ¿Quién es el destinatario? Muy bien.
A ver, ¿quién es el destinatario? Paolo. El papá Luis. Paolo, Tiago, Jerico. ¿Quién es el destinatario en la carta? El papá. A ver, cuando iniciamos la carta. Acá está. Acá está la fecha. Ahora viene el destinatario. ¿A quién está dirigida? A la sobrina. A la sobrina Alba. Alba, excelente. Venimos acá. Sobrina. Sobrina. ¿Cómo se llamaba? Alba. Alba, muy bien, excelente. Vamos entonces a la tercera pregunta. ¿Qué dice el saludo? ¿Qué dice el saludo? A ver, chicos. El saludo dice, espero que al recibir esta carta todos se encuentren bien por casa y disfrutando de los últimos días de verano. Ok. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Allí se despide. Acá. ¿Cómo inicia el saludo? Espero que al escribir tu carta, Alba, esta parte que está acá se llama saludo. 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 Muy bien, entonces, ¿qué dice el saludo? Querida Alba. Muy bien, ese es el saludo. Vamos escribiendo, por favor, conmigo el saludo. Ay, ahora sí. Bien, ¿qué dice el saludo? Querida Alba. Querida sobrina Alba. Muy bien. Querida sobrina Alba. Alba. Y Alba lo pongo con mayúscula o con minúscula. Con mayúscula porque es su nombre. Con mayúscula porque es su nombre. Todos los nombres son con mayúscula. Perfecto. Querida sobrina Alba. Muy bien. Vamos ahora a formular tres preguntas. Acá está. Por favor. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta. ¿Quién está orgulloso de ella? A ver, ¿quién está orgulloso? Su tía. ¿Seguro? Tu tía y su hermano. ¿Y qué más? Y su papá. Su hermano. Su hermano. ¿Quién? ¿Quién está orgulloso de ella? ¿Quién está orgulloso de ella? Su hermano. ¿Y qué más?
tía. Y su tía. Muy bien. Excelente. Vamos a la siguiente pregunta. Por lo tanto, van copiando conmigo, ¿sí? Por favor, copiando todos conmigo. Muy bien. A ver, muy bien, pero todavía nos falta corazoncito. Ya se va a acabar el tiempo, no te preocupes, terminamos estas dos preguntitas y ya. A ver. A ver, ellos, ¿por dónde van limpiando? Las playas. A ver, ellos, ¿por dónde van limpiando? Las playas. ¿Las playas de dónde? A ver, Thiago. De... Noemi, Sebastián Oropesa, José Luis, de Tumbes. Muy bien. Las playas de Tumbes, excelente. Y vamos a nuestra última pregunta. Vamos a nuestra última pregunta. ¿Qué protegían ellos? ¿Qué protegían? Ellos que protegían. Ellos los chicos, ellos que protegían sus cosas. A ver. Las playas, mis. Las playas, ¿qué más? Las especies. Las especies marinas. Protegían, exacto, las especies marinas. Las especies marinas. Muy bien, corazones. Terminando de copiar, por favor.